Los dragones primitivos es un término colectivo usado para denominar a cinco grandes señores dragón de Dominaria, siendo ellos Darigas, Rit, Triva, Dromar y Krosis. Curiosamente, a los cinco juntos también se les llaman los Sur Dragon o Dragones Sur. Ellos son una generación más joven que los primeros señores dragón de Dominaria, Chromium Ruel, Vaevictis Almadi, Palladia Morse, Arcades Abbot y Nicol Bolas. Y tampoco hay registro de que ningún miembro de los primitivos llegase a conocer o contactar a alguno de sus antecesores. Tampoco poseemos información acerca de su origen, pero al ser llamados los Ur Dragons puede hacer referencia a este, siendo posiblemente también creaciones del Ur Dragon. Sus nombres significan Darigas Concepción, Rit Niñez, Triva Juventud, Dromar Adultez y Krosis Muerte. Darigas es de los cinco el más noble de espíritu, pues tras la muerte de su padre, Gerry Darigas, quien era ayudante de Ursa, Rami Darigas, la encarnación de Darigas, se unió a él en el Mana Rig de Ship. Tras esto fue contactado por Teveshat, que le indicó cómo despertar a sus hermanos, pero al ver que ellos deseaban dominar el mundo, Rami Darigas se sacrificó para que la Alianza Dominaria pudiera derrotarles. 3 años después del Mending, un Darigas, con todas sus memorias intactas, renació entre los dragones de Ship, siendo aún una cría como para tomar el control de estos, siendo su puesto de líder de los dragones de Ship usurpado de momento por Tarux, del linaje de los Bladewing. Su color central de mana es el rojo. Rit es el dragón verde del grupo, y su aliento antes de destruir hace crecer la vida vegetal donde caiga, siendo esta controlada por la voluntad del dragón. Ella también posee la facultad de dominar a otros dragones, incluidos sus hermanos, como lo hizo con Rami Darigas. Triva es la dragona blanca y la única de los cinco en poseer plumas blancas, igual que sus escamas. Su fuego es un rayo de luz pura. Dromar es capaz de lanzar rayos y nubes de humo que perturban cualquier tipo de magia. Su color primario es el azul. Y finalmente está Krosis, el negro. Él posee un grito tan feroz que es capaz de matar al instante, pero además este posee la capacidad de revivir a otros Elder Dragon. Estos dragones poseen un gran poder, el cual se incrementa cuando están juntos, volviéndose prácticamente invencibles. Mucho tiempo atrás, un rey muy sabio logró engañar a Darigas para que entrase en un volcán de Ship, donde Númenor Rojo, Averru, le encerró. Esto causó que sus hermanos se debilitaran y uno a uno fueron cayendo a manos de los Númena. Lowaling en Númenor Azul, quien siglos después reencarnaría en Ixidor, selló a Dromar en una cueva en el mar de Bodalia. Kuber, el Númena Negro, encerró a Krosis en un lago de Brea. El Númena Verde encerró a Rit dentro de un árbol de Yamibaya. Y el Númena Blanco encerró a Triva debajo de una librería en Nueva Argivia. Tras esto, los Númenas se volvieron codiciosos, deseando ellos tomar el control dejado por los dragones. Y en una lucha interna, el Númena Blanco y el Verde fueron aniquilados por sus tres compañeros. Miles de años después, durante la invasión firexiana, es que conocemos a Rami Darigas, el líder de los dragones de Ship, quien es la reencarnación de Darigas, pero este no posee recuerdos de ello. Este desea unirse a Ursa en sus esfuerzos contra los Phyrexian, pero antes es contactado por Teveshat, quien le relata la leyenda de los dragones primitivos y le enseña cómo despertarles. Este se dirige a Yamibaya con sus mejores soldados, pero al llegar uno de sus generales de nombre Rokum se enfrenta a Rami Darigas, y bajo la influencia de Rit, este le asesina y su sangre rompe el sello que contiene al dragón verde. Luego los dragones, controlados mentalmente por Rit, van a una biblioteca en Nueva Argivia y tras sacrificar a un dragón de cada color excepto rojo, liberan a Triva de su prisión. Luego los tres van a la cueva en el mar a liberar a Dromar, donde estos logran destruir parte de su prisión y despertarlo para finalmente ir al Pozo Hebrea donde yacía Krosis. Para despertarlo, los otros cuatro dragones se sacrificaron a ellos mismos, pero al hacerlo Krosis les revivió a los cinco, volviendo a ser una poderosa fuerza. Todos menos Rami Darigas planeaban destruir a los Phyrexianos para volver a ser ellos los amos de Dominaria, pero saliendo del control mental de Rit, Rami Darigas volvió a suicidarse lanzándose a un volcán, con lo que de nuevo sus hermanos quedaron debilitados. Sisai lanzó la Weatherlight contra Krosis, volviendo así a hundirse en el agua hebrea, y Rit fue tomado por un árbol mánigo de Yamibaya y vuelto a encerrar, tras lo que Triva y Dromar huyeron para no ser vistos más. Durante el caos planar se vieron 5 versiones de estos, pero a diferencia de muchos personajes que vimos durante este evento, quienes solo cambiaban
de características y colores de mana, como Crobats o Braids, se nos presentaron a unos nuevos 5 dragones primitivos, siendo ellos Horus el Vengador, Intet el Soñador, Teneb el Cosechador, Numot el Devastador y Borosh el Cazador. Si bien no hay información oficial al respecto, lo más posible es que estos sean versiones de los dragones primitivos, en cuya línea temporal ellos, y no los otros 5, fueron quienes gobernaron Dominaria.